Dios les bendiga, amigos. ¿Cómo están? Espero estén teniendo un bonito día, tarde o noche, dependiendo de la hora que me estén viendo. Bueno, andamos por acá, por la ciudad de Salem, Oregon. Venimos a comprar nuestra despensa y arreglar el teléfono de mi hija. Y ahorita venimos ya a cenar. Nada más vengo con tres de mis hijos. Buenas tardes, amigos. Buenas tardes, amigos. Payasa. Siguientes. Bueno, para los que no saben, a mi niña se le cayó un diente y ahora le digo Cindy. Y ella sabe. Sin diente. Es porque es sin diente. El Samuel es como el perrito ese que hace como que la pata así. Mi niña. Ah, sí, les había platicado que mi hija se lastimó el pie, ¿no? Bueno, aquí venimos a cenar ya para irnos. Y pues vamos acá a cenar. Dejen voltearlos para que vean. Llegó la hora de echarnos un taquito. Yo pedí taquitos de carnitas. Mi esposo, miren lo que se va a echar. Está mejor que en su casa. Un pollón con su arrocito y sus frijolitos. Muy bueno el pollo asado. Mi hija mayor se está comiendo unos taquitos dorados con arrocito y frijolitos. Yo estoy comiendo french fries con chicken nuggets. Jire está comiendo papas fritas con pollitos. Sí, también se llaman nuggets de pollito. Yo pienso mismo. Y Samuel está comiendo unos taquitos de carnita, nada más que los de él son plain. Ahí están los limones. Los chiles que está comiendo Samuel. Así que aprovechito, amigos. Vamos a echarnos un taco, ahorita nos vemos. Amigos, ya terminamos de cenar. Como pueden ver, ya es noche. Y ya vamos a ir a la casa. Ya nos vamos para la casa. Porque ya está muy noche, ¿verdad? Ahora yo tengo mis chips y llevo todo lo que hay en la tienda. Agarro unos churrumais. Así que vámonos, Vicky. Mira, aquí está nuestro coche. Sí. Ok, amigos, ahorita les grabo el camino a ver si ya nos vamos para la casa o vamos para otro lugar. Bueno, amigos, dejó mi esposo su carro aquí en su trabajo. Venimos por él. Él se va a llevar su carro, yo no voy a llevar este. Así que vámonos. Mando del baño. Amigos, ya llegamos a la casa, gracias a Dios. Bueno, amigos, pasamos por el coche de mi esposo en su trabajo porque lo había dejado hace rato. Como ya les he dicho, aquí el carro no es un lujo, es una necesidad. Entonces mi esposo estuvo consiguiendo este carro para que lo puedan usar mis hijos, porque la verdad nos hacía mucha falta otro carro para modo de que ellos se pudieran mover. Mañana que sea de día se los enseño. Ahorita pues ya llegamos, también les voy a hacer el haul de lo que compré. Bueno, amigos, lo prometido es deuda, les voy a enseñar lo que me compré. Esta vez me compré estos. Tenía muchas ganas de unos color nude o color así cafecitos, porque tengo algunos vestidos que necesitaba para combinar algo así. Miren. Y costaron $22.99, $23 pues. También me compré unos color negro, de que quedaron. Me compré unos negros para variar ya un poquito. Los que tengo son como de plataforma, que son unos taconcitos, y son de punta de como cuadradito. Y estas, miren, son de puntita así, de picuda, y tiene un taconcito chiquito también. Yo, la verdad, tiene años casi que no uso mucho tacón, entonces no soy muy acostumbrada a los tacones. Pero bueno, están estos, por eso los agarré bajitos. Y estos costaron igual $22.99, $23. Son así, tienen ese detallito, están abiertos aquí. Me gustaron mucho también. Y me estuve comprando este vestido. Ya me compré otra vez uno similar, pero cafecito. Y ahorita me gustó mucho cómo se me ve, o cómo se ve. Y me compré este verdecito. Son colores que están muy de moda como para Pascua, todo el verano y eso, casi ponen mucho de estos vestidos así. El que tengo es todo cerrado hasta arriba y es cafecito. Y este está un poquito abierto de aquí, lo tienes con el... Lo amarras con la agujeta esta o con esta cintita y ya queda así cerradito. Y es largo. Para andar bien cómoda para la iglesia. Y bueno, esa blusita también me la compré, es una blusita, miren. Un blusón, pues una blusa así larga, guanguita,
La manga es así. Me gustó mucho el diseño de la manga. Y es el estilo boho que le llaman. Y eso me gustó para ponérmelo con mis mallas negras. Bueno, es así por aquí, por acá así. Es de botones y esta me costó $15.99. Se me hizo muy cara, pero bueno. El vestido no les dije cuándo costó. El vestido me costó $15.99 también. Y son de la tienda Rose. Toda la ropa es de la tienda Rose. Tenía ganas de un vestido rosa porque tengo un sombrero rosa y casi no lo uso. Y digo, ay, tengo ganas de ponerme mi sombrero, pero mire. Bueno, el chiste es que conseguí este vestido así. En color rosa mexicano. De cuellito V. Y de volancitos. Manga larga. Y tiene su cinta también para amarrar. Este me costó... Ups, no trae el precio. No trae el precio. Se la debe haber caído. Pero ese estaba en oferta, amigos. Creo que ese estaba en $10. Yo me acuerdo que agarró uno en oferta. Creo que fue este. Fíjense que no pasó de $15, amigos. Y miren, esa falda me gustó mucho. Se ve corta, pero como yo estoy muy chaparrita, no me queda corta. Me queda abajo de las rodillas. Andaba buscando, había sacos de este mismo estampado, pero no había de mi tamaño, de mi talla, porque soy chaparra, pero estoy gorda. Nada más había small y mediano, yo soy large o extra large. Y este costó, esta sí estaba a $16.99. Pero es buena marca. Este es del Nightwest. Y este está en large. Miren. Me gustó mucho. Casi como ven, casi es pura ropa como para la iglesia. Creo que no más es esto. Bueno, a mi niña le compré este vestidito. Ahorita que viene el verano para que ande con sus vestiditos. Le compré este otro. Y ya les había dicho en el video anterior que este... Bueno, en el video anterior también les enseñé un haul de ropa que me regalaron. Y les había yo dicho que mi niña ha crecido mucho, entonces ya necesitaba ropita. Entonces le conseguí estos vestiditos para que ande cómoda. Ella escogió este. Ella dijo, mami, me gusta este vestido, cómpramelo. Y mire, escogió este, está muy bonito. Y ese costó $16.99, casi del mismo precio que los míos. Tienen su cintita aquí, está muy bonito. Ella lo escogió este, le gustó. Me imagino que por esto le gustó. ¿Y qué más agarramos? Este es de mi hija mayor. Los agarró, son unas este... Son unas blusitas de manga larga y así. Porque a ella le gusta usarlos como su trocito. Ahorita que viene el verano. Entonces este es así, azulita. Y este salió en $8.99. Y esta... Miren, también está bonita. Tiene un estampado a mi padre. Le gustó, y si con una playera blanca o negra abajo, se le va a ver bonita. Igual así es de manga larga, y de botones, y esta le costó $12.99. Agarró esto, no creo que nada más había agarrado, yo pensé que había agarrado otra blusa, a lo mejor se la puso hoy. Y pues sí, amigos, eso es lo que compramos. Ahora vamos allá afuera para que les enseñemos el coche. ¿Estamos jugando aquí con Jack? Bueno, amigos, ese es el coche nuevo para nosotros, viejo para otros. Es el que van a estar usando mis hijos. ¿Qué es, don Cristian? Estamos enseñando el coche nuevo para nosotros. Ah, es así. Déjenme ver que nos hagan las placas. Vamos a entrar para que lo veamos. Se ve chiquito, pero está altito. Y ya les dije que soy chaparrita, apenas se puedo. Me gusta este carro. Ya mi esposo le dio su buena limpieza porque venía muy sucio. Ya quedó. Bien, mira, es tres hileras. Estamos bien. Y dije que era todo aquí, todos a manos. Cabemos todos. Ay, mamá. Bueno, amigos, estaba editando el video y miré que no me despedí, así que pues nada más lo primero que quiero hacer es
comentarles que el carro es un carro de uso, un carro económico. Mi esposo lo compró al contado se dice, ¿no? O sea, en efectivo, cash. Junta dinero y lo compra. Entonces, pues el carro, como se los digo aquí, no es un lujo, es una necesidad. Nuestros carros son carros viejitos. Casi siempre luego la gente nos dice, ay, vete al dealer y sácate un buen carro, una buena camioneta, les hace falta o qué sé yo. Pero la verdad, eso es una gran deuda. El ir y comprarte un carro es una deuda que no la tienes para un mes o dos meses, la tienes como por unos 5 años. Es de estar pagando unos $500 cada mes, mínimo, me imagino, dependiendo tu crédito. Y la verdad, ya hace como 20 años cuando llegamos a este país nos endeudamos así con una camionetaza. En ese año, en ese tiempo, en ese año, hace como 20 años, era una muy bonita camioneta. Nada más teníamos a nuestros dos primeros niños, creo que estaba embarazada del tercero. No, nada más teníamos a dos, al primero y a la niña, que estaba yo embarazada de mi hija, ya me acordé, hace como 18 o 19 años. Y sacamos una camioneta en pagos. Como éramos primeros compradores, no teníamos crédito, terminábamos casi de llegar aquí a este país. Nos enjaretaron, creo que en ese tiempo pagábamos 500 de la camioneta al mes, y aparte una aseguranza de $500, una full cover que el mismo dealer nos la puso. Bueno, fue algo bien feo. Estuvimos pagando eso como $1,000 cada mes, y la verdad, pues no duramos mucho. Duramos, no sé si 6 meses, 9 meses por lo mucho, y la tuvimos que regresar porque ya no pudimos. Aparte de que pierdes todo el dinero, te quedas sin carro, y lo peor que pasa en este país es que se arruina tu crédito. El crédito en este país es mejor o es más importante que el propio dinero. Pues eso fue nuestra experiencia, por eso ya ahora no compramos carros en pagos. Bueno, sí compramos hace unos años atrás, como unos 10 años, compramos una Ven. Esa, gracias a Dios, fue un poquito más usada, en un dealer un poquito más económico. Creo que esa pagábamos como unos $300 al mes, 250. Y esa sí la terminamos de pagar, esa sí la tuvimos. Y por ahí está el video de donde la doné. La donamos esa camioneta porque esa ya tenía muchos años, se nos descompuso, no hallamos quien la compusiera, y mejor la donamos a los del cáncer. Perdón. Y y pues sí, amigo, la verdad, la camionetita esta que agarró mi esposo es un carrito que van a usar mis hijos. Se los dijimos, no es de ellos, es de mi esposo, pero se los va a prestar. Y pues ya ven que hace como una semana, hace unos videos atrás les dije que se había descompuesto la camioneta de mi esposo, él arregló. Pero bueno, cuando se descompuso la camioneta, amigos, eso hubieran visto qué desorden era. Porque tenía que llevar a mi hijo al bus, luego tener que llevar a mi esposo al trabajo, llevar a mis hijos a la escuela, a los 5 más. Luego venir para casa, medio limpiar aquí, luego irme a recoger a mi niña pequeña, venir, terminar para la comida y lo que tenía que hacer. Y con lo de las ventas también, y luego ir por mi esposo, traerlo a la casa, otra vez ir a recoger a mis hijos, traerlos por la casa, ir a recoger al otro, al trabajo, y bueno, irlo a dejar a mi esposo al segundo trabajo. A veces ya no podía ni ir a la iglesia porque no tenía, ya le decía a mi esposo, ¿sabes qué? Llévate el carro al su segundo trabajo, porque ya no quería andar a las vueltas. Y es bien difícil, más que nada para mí, porque era yo la que tenía que andar de aquí para allá. Entonces, la verdad, para este carro, pues nos va a hacer mucha ayuda. Porque, por ejemplo, si se llega a descomponer uno de los otros carros, ya tienes ese y en ese te puedes mover, ya sea uno u otro, ¿no? Mi hijo, pues anda de arraite, ahorita lo lleva el otro, porque como trabaja lejos de aquí, como unos 50 minutos de aquí, hay otro muchacho que vive por acá, que trabaja en el mismo lugar, y gracias a Dios, pues lo lleva y lo trae, y ya mi hijo le paga para el raite o la gasolina. Y pues sí, amigos, eso es todo. Creo que ya me extendí mucho. Nada más quería aclarar eso, que el carro es de uso, de segunda mano, salió económico, y pues es una necesidad que teníamos. Eso sí es una necesidad, y pues ya gracias a Dios, Dios suplió y ya lo pudimos comprar. Y pues ya, es un descanso, es un descanso para todos, porque de una u otra manera mi hijo, si necesita, se puede mover en uno, mi esposo en otro y yo en otro, y ya para llevar a mi hija al trabajo también ese era otro rollo. Y pues ya ahí cualquiera lo puede llevar, cualquiera que esté aquí a la mano, mi hijo, yo, mi esposo, pues ya va y la deja, ¿no? En lo que ella aprende a manejar, porque todavía está, tenía miedo, no quería manejar, pero ahorita ya le dije, si no aprendes a manejar te vas a tener que ir en el bus, para el otro año se van a ir en el bus a la escuela, porque como mi niña va a entrar al kinder y el kinder está a un lado de la ciudad y la escuela de ellos está al otro lado de la ciudad, y a la mañana haces un trafiquerío como no tienen idea. Entonces le dije, aprendes a manejar o te vas en el bus. Entonces ya anda apurada por aprender a manejar, y ahorita con el cochecito pues vamos a tener más chance de eso. Así que pues los dejo, amigos, gracias por ver, espero no les haya aburrido con tanta plática, y pues bye bye.